Muy bien, pues vamos a continuarle en esta historia épica, en esta historia psíquica de, pues básicamente de mujerones, ¿no? Esas madres crearon el cobicho, así es. Le tiembla mucho la mano al hito. Dale. Trick shot. No sé si esas madres me van a atacar, pero pues por si acaso no vaya a ser, ¿no? ¡Dale, culo! Así es, acabo de matar un sopilote. Ruido químico. Ay, 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 ay. A ver si morirán con esa pistolita. ¡Remátalo, remátalo al perro, remátalo! ¡Remátalo, remátalo, remátalo! ¡Ándale, perro! ¿Se dan cuenta que estos murciélaguitos... ala de cristal. ¿Estos murciélaguitos traen una capuchita? ¿Quién les pone esa capuchita? No lo sabemos. Pero me creo que había algo por acá. Estamos en la cima del castillo de Lady. Me estremezco. Totalmente en vivo. Totalmente en directo. Mira ya. Vive esta palapa, perro. Muy bien. Perfecto. Déjeme crear más salud porque no tengo nada, mira. Y vamos a crear estas. Perfecto. Sí, como que están muy débiles estos güeyes, ¿no? Igual y hasta siento que desperdicié balas de, del sniper herero. Es para el frío, dicen por acá. ¡Órale, órale, 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 órale! ¡Míralo! ¿Cuántos salen de estos, güey? ¡Mocos, mocos, mocos, mocos! Picoteando. Dale, ahora el pinche perro, ahora los huevos. Dale los huevos. Se murió. Pinches dementores, dicen. Dice por acá, ¿dónde están las morras chidas? Ya cayeron tres, hermanito. Ya cayeron tres. Las conquisté. Las conquisté con el poder de la palabra. Échate, échate otro, otro... otro atolito, hijo. No, uno. ¡Shh! ¡Cállese! ¡Cállese, pinche perro! Mira, te lo chingas con tu chiquito. A mí está cagado porque cuando le das aquí al... cuando sí le das a un enemigo con el cuchillo, también se pone... este... se pone... durito. Se pone durito el control, el gatillo. Se pone... se pone... macizo. ¿Macizo? Como cuando veo a Lady me estremezco, mi amor. Huevos, Bioshock. Ah. Máscara de la furia. Okay, I should be able to get out with these. Se pone tiesito. Se pone tiesito. Uy, uy, uy.
Dicen por acá, está raro el Warzone. Así es. A ver, aquí está el elevador. Y en este momento Ethan pensaba, ¿Lady Dimitrescu tendrá güey? ¿Tendrá vato? Lígatela, Lady Dimitrescu, mira, vas a tener un castillote. Tres hijas, Bella, Cassandra y Daniela. Muy bien. Esto ya lo habíamos leído. Vamos por acá. ¡Oh, su pinche madre! Bueno, ya. Ven, pues. ¡Uy! ¡Corre! Pues vamos a poner todas las chingadas máscaras. Este tiene dos. ¡No, hombre! ¡No seas pendejo! A ver. Esta tiene tres. Yo busco la que tiene dos. Oh, no. Felicidad. No. Oh, va a ser la última. La de la tristeza. ¡Muy bien! Esta ya tiene tres. Ya se me olvidó cuál tiene tres. Digamos que la furia. ¡A huevo! La tiene. Tiene una. La felicidad. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Viva AMLO! Y... máscara del placer, nena. Como el placer que me da verte, princesa. ¿No te acerques, mi amor? Ya me voy, ¿eh? Ya, nena, no puedes hacer nada. Ay, güey, me espanté, me sacó un pinche pedote. ¡Vámonos! ¡Vámonos, chingada madre! Lo siento, nena, pero he elegido irme a vivir al extranjero. Y aunque tú me ruegues que esté a tu lado, no. Chale, siento que tengo bien poquitas balas. Pues que sea lo que Dios quiera. ¿Qué es esto? A ver, espérame. Voy a checar si no hay nada aquí, porque se me hace que está todo muy vacío. ¿No hay nadie? Muy bien. Ahí está la navajota, mira, con esta. Mocos. Uy, no. Guárdame este fierrito, mi amor. Uy, no. ¡Ándale, pues! ¡Véngale, Dimitrescu! Voy a conquistar esa chuleta voladora. ¡No! Espérate, no, ya no tengo balas. ¡Toma! Oye, Ethan, no sé si te acuerdas, pero te acaban de empalar tres pinches garrotas. ¿No te duele nada? Tienes munición, vamos a crear esta. Uy, no, ya se acabó. Ah, mira, aquí hay un chico. Medicamento, muy bien.
Ahora sí tenemos de todo. Cálmate, mi amor, cálmate. Podemos estar juntos todavía. Nomás déjate, doy. Uy, corre. A lo mejor le tengo que agarrar por atrás. Okay. La gente dice que se te perdió la hermosura, pero no, no, no. Órale. Okay. Se cayó. ¿Qué le puedo dar por acá? Te doy en las espaldas, mi amor. Ándale. Corre. ¿Dónde estás, mi amor? Okay, corre. No, princesa, solamente tu corazón. Nomás no te muevas, mi amor. La corre muy rápido esta morra, güey. Bueno, vamos a aplicar la misma. Puta madre. Vamos por acá. Vamos por acá. Ahí voy, nena. Entiendas algo, Lady Dimitrescu. Yo sí te amo. Yo sí te amé. Yo sí te amé, Lady. Otra vez. Okay. No. Aguanta. ¡Cálmate, princesa! ¡No vale la pena, preciosa! ¡No mames! Vamos a subir, güey. Porque no quiero lograr nada aquí. Te amo, Elizabeth. Uy, no. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú no eres así, preciosa. Ya, mamá. Yeah.
Yes. Chale. Se nos fue Lady Dimitrescu, güey. You're the one who's cursed. Es similar al Vitores Méndez. La sensación es la misma porque Vitores Méndez, por ejemplo, cuando yo veía los promocionales de Resident 4, el Vitores Méndez salía así como personaje o como el villano principal, ¿no? Pero era el güey que se moría como a las 2 horas de gameplay. Y pues la Lady Dimitrescu también. No. Como dijera Jorge, te lo resumo, adiós Lady Dimitrescu. Te recordaremos como la waifu de waifus, la draculona de las dracumamis y también te recordaremos como el no me estés antojando del Resident Evil. Chale, güey. Y también te recordaremos como Resident Evil Chuleta. Looks like I'm getting out of this place. ¿Qué otras sorpresas habrá en Resident Evil? Frasco sucio, dice. Oigan, pero no me joden, me faltaron un chingo de cosas por descubrir en el castillito. ¿Y ya no puedo entrar? ¿Y ya no puedo entrar? No. Chale, no pus F. F por Lady, me estremezco. Muy bien. Si quieren podemos repetir esa parte del castillo en loop. La repetimos. Y cuando sea la parte final nos dejamos ganar. Y así volvemos a pasar otra vez. He terminado el objeto que me fue encargado. Llévalo a la casa de la chimenea roja. Atraviesa las cuevas por las ruinas. Y continúa luego por la aldea. Muy bien. Vamos a guardar acá. Mira, vamos a dejar. Mira, mi querida Dimitrescu. Voy a dejar este salvado, el primerito, como muestra de nuestro amor. Como muestra de que existió algo entre tú y yo. Algo especial. ¿Ok? Sí, no voy a mover el primer punto de salvado. Es más, voy a ponerlo otra vez, princesita. Muy bien. Bueno, ahora voy ya. A ver, espérame, primero por acá. No hay nada. Ahora voy por acá. No hay nada otra vez. Aunque bueno, ahora tengo balas. Nada, sí, a huevo. Oye, no. Ahora me voy a encontrar aquí el mismísimo diablo, ¿vea? Ok, alguien por ahí me dijo que los pescaditos y la comida es importante acá. Entonces, sí, mira, pescado. Como hace un par de semanas, bueno, hace un par de días más bien, hicimos este stream de Resident 4. Y una de las cosas que salieron muy cagadas de ese stream es que yo traje cargando un chingado pescado como mitad de gameplay. Hasta que ya no me cabía. Espérate, mira, ese pescado no es pendejo, güey. Ese pescado ya sabe que maté a 2 de sus compas. Y, güey, ¿a dónde corro? Lo siento, amigo pescado. Eso no es pescado. ¿Ah, no? ¿Ora? ¿Ora? As the midnight moon rises on black wings, so we make the sacrifice and await the light at the end. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end.
in life and in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You're too late! Or maybe almost too late. The child will be sacrificed, life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. Wait a second. That looks familiar. Hey, hey, wait! Dicen por acá un F. F por Maribel Guardia de 4 metros. Bueno, la señora anda muy entretenida con esta frasquita, a ver. Llave alada. Llave alada, mi ciela, ¿no? Llave de alado, ¿entendiste? Así es, un poco de comedia. Yo soy muy, muy, muy gracioso. Llave alada. Buenas noches. Is this? Foro de ceremonias. Ay, cabrón, esto tiene el símbolo de Umbrella. Este símbolo me suena de algo. Sí, es de Umbrella, papu. Ok, sí, este símbolo salía en el tráiler. Pichi, Umbrella, nomás no se muere. Muy bien. Sería cabrón que... lo ponen en los comentarios. Sería cabrón que Litan... es el hijo de Wesker, una madre así, porque pinche... nomás no se muere el güey, pues. ¡Mocos! ¡El pinche diablo! No se preocupen. Afortunadamente soy muy cabrón. ¡Dale culo! Ah, no mames, allí estaba el otro, era... ¡toma, perro! Ah, no mames, no le di la cholla. ¿Qué dice, pendejo? ¿Qué dice, pinche viejo gritón? Recarga. ¿Quién es el hijo de Wesker? ¿Es Jake Buehler? Sí, te estoy diciendo pendejadas. Nomás estoy diciendo supuestos. Cosas que se me pasan por la cabeza. Pero tendría sentido, porque pinche Ethan es Si no es hijo de Wesker, es el hijo del diablo. Es lo que he concluido. Y mames, dice, es el hijo de Jake. Así es. Okay, aquí no hay nada. Buenas. A ver, aquí hay algo. Coger trozos de metal. Huevos. El pinche changoleón, cabrón. El pinche changoleón.
No, ya vi por qué sale esto. Porque pues tengo nomás 3 balas, ¿no? Sí. Sí, nomás tengo 3 balas. Por eso sale eso, ¿no? No sale porque se duplica. Estoy todo estúpido, ¿verdad? Vamos a explorar por acá. A ver el mapa. Ok. Ah, llave alada. No encaja. Ok. Llave insignia. No encaja. Llave Dimitrescu. No encaja. Frasco sucio. Ok. Y mira, mira. Y nos faltó el pinche mapita, güey. Yo creo que sí hay que volver a la casita milfona. Aquí se le conoce como llave, digo, como mansión Dimitrescu, pero yo le voy a decir mansión mil. Mansión milfona. Para recoger las cosas que no agarramos. Oh no. ¿Ora? There you are. I had a feeling you would pop up here. It was all worthless. Is that so? I assume you've picked up something of value. Not sure if it's of value, but... Why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? Take a closer look. Mames. That flask seems to contain her head. No. What? Roses. Don't say another word. This is impossible. This just can't be. Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the damn point. You don't have to trust my words. But do you have any better options? Your choice. The customer is always right. After all. You'll pay you if I find out this is a lie. Fucking Joker. Dice por acá, güey, te pegas las manos, dice. No creo que no puedas pegar una cabeza. Seeking something in particular. Pues sí, un poquito. Please do take a look at my new stock. Seguramente, amigos, yo sé que estoy dejando muchas cosas, pero pues bueno. Así suele ser la primera vez. Entonces, pues gracias por su paciencia. Uno de cristal, ala de cristal. I'm buying this because of our relationship, you know. Es güey. Torso cristalizado. Mira, Dimitrescu cristalizada. Uf. Oh, Lady Dimitrescu. Beautiful even in death. That waistline, yes. Esa cintura, yeah. Gansua. Bueno, objetos. Potencia. Mira, vamos a comprar este cargador. Oh, excellent choice. ¿Quieres equipar? Sí, señor. También munición de francotirador para hacer. An interesting selection. Y pues una vez el maletinzote. Se ha expandido el inventario. Securing goods is more important than anything. Anything. Sí, my friend. Peque. What are you buying?
What are you selling? What are you buying? Recarga. Vamos a meterle recarga a esta. Delighted. Necesito que sea. This is all an investment. Dice el anillo se combinaba con lo que encontrabas en el. Have a wonderful adventure. Una vez más, gracias por su paciencia. Ok. Me jodas, entonces aquí también se combinan cosas. Interactuar. Frasco cabeza. El anillo, ¿no? Dice, no, bueno, pues, ni pedo. Ya fue. What the hell? Ok. Bueno, entonces tendré más cuidado. Seguramente hay más cosas que se pueden combinar como tesoros. Muy bien, pues prosigamos. Llave alada. Y si ya vas a empezar. Bueno, tengan paciencia, pues es la primera vez. ¡Pocos! A ver, ¿se podrá con...? Ah, sí, mira, se puede con cuchillito. Ok, dijo que... Una llave con chimenea roja. Digo, una casa con chimenea roja. Pues es esta. Debe ser esa. A ver. Va a decir, está cerrado. Ya va a decir, está cerrado. A ver, vamos por acá. Está cerrado. Buenas, buenas. Toques, toques. Ya llegué, bandita. Esta es la primera casa, creo que, donde entré, ¿no? Munición de escopeta, claro que sí. Totalmente en vivo. Bueno, pues no es por aquí, entonces... Pues... Tenemos que entrar acá. Entonces pues vamos a rodear por acá, supongo. Y aquí. Ok. ¡Está cerrado! ¡Qué la canción! Bueno, tal vez por acá. Pero bueno, mientras vamos a explorar... A ver aquí. ¡Hinche pueblito! Está bien difícil entrar a otro lado. Chatarra. Tenemos chatarrita. Tenemos pólvora. Tenemos osito de peluche. Uf. Van a decir se combina. Fluido químico. Coger. Todavía queda algo de provisiones por aquí. Vamos a ver qué podemos encontrar. Totalmente en vivo. Totalmente en directo. Y fluido químico. ¿Ya es todo? No. Hay más cosas. Oh, tengo la Vivianita. Tu. Chatarrita. Muy bien, pues tal vez es por la iglesia. Mira, sí podemos volver al castillo porque está hasta allá. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Igual y hacemos una partida de... Uy, no. No, no se puede entrar al castillo. Lady Dimitrescu, quiero verte otra vez, Lady Dimitrescu. Oh, qué la chingada. No mames, nada más me salí tantito, hijos de la chingada. ¡Ja! Soy un estúpido. Lo bueno que los pinches changoleones. Lo bueno que los pinches changoleones, son tontos. Porque no me vieron. Ok, si es por aquí. Vamos a entrar.
Ah, caray. Operación con fecha 2/9/2021. Grabado por NH. National Geographic, ¿no? Llegamos al sitio sin rastro de EW o de RW. Supongo que ha de ser Ethan Winters o de Ross Winters. 12:10. Nos infiltramos en la aldea. Encuentros con varias armas biológicas. Tenemos pistas de Ethan. No sabemos dónde está Rose. Montamos la base en la iglesia. Plan de operaciones. Registro de laboratorio. Análisis de muestras del hongo. Infiltración en la fábrica. ¿Qué dijiste, ojete? Mira, aquí está la chuleta Dimitrescu. Aquí está Shrek. Esa supongo que debe ser la Miranda. Ahí está la novia de Chucky. Y aquí está Dross. Dross magnético. ¿Qué hacen si se ve aquí abajito? La meca de la irreverencia. Así que dijera. La meca de la irreverencia y que chinguen su madre los X-Men. ¿Se imaginan que dijera eso? ¿Se imaginan o no? Voy a interactuar aquí y voy a poner esta llave. Agárrate la compu, dice. Ya la has abierto. Ok, perfecto. ¿Qué tenemos por acá? Oh, una gallina. Por ahí también me dijeron que los pollos hay que matarlos, pero me da cosa los pollos. Está cerrado por dentro. Otro whatever güero. Ah, sí, les decía en el capítulo, o no me acuerdo si este o en el capítulo anterior. Vayan a los streams del whatever güero y díganle. Ja, 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 el Fede Lobo te tasajeó varias veces en Resident Village. Así dígale. Bueno, yo supongo que sí hay que dar toda la pinche vueltota. ¿Hasta acá? ¿Tal vez donde está el pollo? Me van a aparecer los pinches diablos. Van a aparecer los pinches changoleones. Culo si se lo hace un changoleón, ¿eh? Culo. Mira, aquí está abierto. Vaya, vaya. ¡Eche! ¡Cállese ya! ¡Es pinche loco, hombre! Proyectiles explosivos. Cuidado. Estoy diciendo que hay que decir, ¿verdad? Sí, cayó puro cuchillo. Y güey, como incomoda jugar con el gatillo que se nos pone listo. Pero ya, puro balazo, pues. El último jefe. Dolía menos a cuchillazos, pero... Collar de Luisa. Uf. Ok. Sí, pues aparecieron varias cosas, mira. Cerrar. Dice por acá, y si Ethan es en realidad Carlos Trejo. Ah, mira, aparecieron tesoritos. Bueno, nomás apareció ese. Ok, muy bien. A ver, voy a ver por acá. No apareció tampoco algo por acá. Digo, también algo por acá. Oh, eso sonó como el desmayo de un cerdo. Pobre cerdo, está aquí encerrado. Dejémoslo libre al cerdo. Bueno, bajemos. Por aquí donde están los pollos. Culo si se me aparece un changoleón, culo. Más pollos. No, pues aquí están los pollos, güey. ¿Por dónde pitos va a llegar ahí?
¿Será por acá entonces? Amigos pollos, ayúdenme, estoy algo perdido. Dice por acá, examino el collar. A la orden, señor. A ver. Debes matar al cerdo. No, hombre, hermano. Ahí sí, yo no te apoyo, ¿eh? Mira, esto nada más es una lonita. Sí, vea, hay que matar a los animales aquí. En este juego del diablo. Bien, amigos. Estoy perdido. No sé por dónde pito, sí. ¿Será por aquí? Que mira, no es por ningún lado ni por el otro. Dice, mata a los animales, mejoran la salud. Que la canción. Bueno, ahorita vuelvo por el DC, pues. Te dan carne y luego preparas comida con el gordo. Ok. Mira, puede ser por acá. Llave de 6 alas. No, ahí no. Ah, porque no tengo la llave. Son pixeles, dice por acá. Son pixeles. Está bien, ahorita los matamos. Ahorita los matamos. Y como son pixeles, les voy a decir... Jajaja, cerdo estúpido. Bueno, está bien, pues vamos a matar a los pollos. Joder, ese pollo es el único jefe, güey. Ah, no mames. Pollo. Ingredientes, ya se los faltó. Mames, güey. Polloyón. Sí, lo que pasa es que dice que hay que ir a la chimenea roja. Y la chimenea roja no puedo acceder desde ningún lado. Entonces, de alguna manera tengo que rodearlo. Entonces por acá no se puede. Entonces tengo que buscar otro camino. A ver. Déjeme checarlo. Primero vamos con el gordito porque pues dijo que había que llevarle comida. Mira, ya se abrió ahí. Creo. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Pero primero vamos a llevarle la carne al gordito. A ver, gordito. Me dijeron que te trajera carne. Naturally. Food is life. Comer es vivir. Comer es vivir. Dissatisfied? I believe this is a fair price. Espérate. Piedra del amuleto. No se combina, ¿sí? Oye, hijo, ¿no quieres que te venda pollo? I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. I look forward to seeing the fruits of your exploration. Me hace que ahorita no es... Pero me dijo que le trajera al duque, entonces... Pues bueno. Bueno, ahorita regresamos. Dice por acá, ¿quién prefieres, Fede Lobo? ¿A Lady Me Estremezco o Maribel Guardia? No, pues Lady Me Estremezco, ¿no? El señor del bigote sí sería... Así como que no. La Maribel Guardia. No, hombre, ahora... ¡Está cerrado! ¡Está madre! Todo está cerrado aquí. Todo está cerrado. Bueno, por aquí vino esas escaleritas. Vamos a ver por acá. Buenas. ¿Dónde guardarán las joyitas, no? Para vendérselas al gordito. Oí un grito en la casa de la chimenea. Iba a ver de qué se trataba, pero el camino está bloqueado por escombros. Voy a tener que dar un rodeo. ¿Quién iba a pensar que ese agujero en los establos algún día sería útil? Ok, si no he vuelto por la mañana, ve a casa de Luisa tú sola, papá. Sí, pues hay que... Dice un agujerito. Un agujerito. Muy bien. No, pues como que agujerito, ¿no?
no hay nada más. Menos en este cuarto, ¿no? Vamos a registrar por aquí. Totalmente en vivo. Totalmente en directo. Pues aquí dice que no hay nada. No se preocupe, vamos a volver aquí en nuestros pasos. Animal de madera, cuerpo. ¡Tut, tut, tut! ¿Ahora sí? Ahora sí. Vámonos. Dice, ¿por qué ya se murió la Lady? Me estrujo eso. Estos güeyes, de veras. Ustedes sí que son tremebundos. Vamos a abrir esta. Muy bien. La has abierto. Y vamos a continuar. Oh, que la canción no es por aquí, pues. Pues dice que un pozo. Yo creo que no es por aquí. A ver, espérame, déjeme investigar bien. Porque decía agujero en un establo, ¿verdad? Agujero en un establo. ¿Cuál era el establo? No lo sabemos. Decía un agujero en el establo. Les repito, ¿cuál es el establo? No lo sabemos. Ok. ¿No el establo era donde estaba? ¿No dice aquí? Casa de Luisa, mira. A ver, pues vamos para acá. Sí, porque aquí no va a haber, mira. Ok, bueno, vamos para allá. Por donde estaba el cerdo, dicen acá. Ok, a ver, vamos a investigar. Porque por donde estaba el cerdo estaba hasta allá, ¿eh? En donde estaba, dice, tienes que regresar. En donde estaba. ¿Estabas bien? Dice, lo tenías al lado. Puta madre. Bueno, vengo por el pretexto de matar al cerdo. Lo siento, amigo cerdo. Por casualidades de la vida, alguien dijo que estaba aquí la salida. Y como no está, voy a tener que tasajearte. Ay, perdona. Ah, no mames, es difícil. Está bien, cerdo. Lucha, lucha. Ah, este cerdito es el último jefe, güey. No mames, no se muere. Recuerden, son pixeles. No es un cerdo real. Un cerdo real se hubiera muerto al primer balazo. Ese güey no. Era un cerdo del demonio. Por eso lo maté. Claramente estaba poseído. No tenía salvación. Bueno, entonces dicen que estaba al lado. Culpen a los que dijeron que estaba donde estaba el cerdo. A esos güeyes díganle, jajaja, ja, te equivocaste. Así póngale, así póngale. Jajaja, ja, viejo lerdo. Así pongan todos, todos, todos pongan. Oh, no. Pues dice la gente que estaba al lado. A ver. Al lado y que no lo vi. Yo volé. (risa)
Aquí está. Perfecto. ¡Cállese, culero! ¡Órale, perro! Luego están arriba, subidos. Ok, no. Let's go. Buenas. ¿No tiene dinero, Don? Esto debe de poder moverse de alguna forma. Okay. Como que está todo hecho un desmadre, ¿no? Como que el juego así como que pon esto y pon el otro. ¿Qué hace esto aquí? Madre, jodas que regresé aquí. Ok, pues vamos para acá. A ver, checa si no hay hombres lobos. ¿No? ¿No hay nadie? Sí, mira, aquí comenzó el juego, de hecho. Está cerrado por dentro. Ahí no me jodas, si yo la abrí. Pues continuemos, claro que sí, totalmente en vivo. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Vamos a explorar, explorar, explorar. Mucho, mucho que explorar, claro que sí. Interactuar. ¿Ahora? Mira por la ventana, dice. Ay, güey. Asos retrol, ¿no? Dijera a los chavos, asos retrol. Ok, ¿qué era? 070408. Muy bien. 07. No, imbécil, es 070408. Coger M19. Ok, me dieron una nueva arma. Supongo que esta es mejor. Manivela de gato. Muy bien. Supongo que esa es mejor arma. Entonces vendo la que ya tengo. A pesar de que ya me dio la mejor, ¿eh? No. Okay, la manivela tal vez es para el camión. Puta madre, ya van a empezar estos cabrones. Ahora el hijo de la chingada. ¡Cállese, viejo! Muy bien. Así sin pensarlo, papu. Ah, no son armas biológicas. Es el pinche changoleón. ¿Qué van a hacer esas armas biológicas? Dice por acá ya no hay mil. Ajá, ¿y qué hice? No me digas que es por abajo, güey. Ok, vamos por abajo. ¡Mírenlo! ¡Picha, con León! ¡Pinche! ¡Pinche, con León! Yo escucho un pinche changoleón.
Voy a volver un poquito mis pasos. Aquí es donde entramos al pueblo, miren. Déjenme checar un par de cositas que hay por aquí. A ver si no hay algo nuevo. ¡Ay, güey! Me sacó un pedo esa madre, güey. ¡Bestia! El Ethan se volvió Van Helsing, dice. La has abierto. Muy bien. Llegamos aquí. Ya, ¿verdad? Aquí no hay nada. Yo escucho estos güeyes aquí. Aquí. Okay. Sí, una huevo. Aquí está el pinche ojete. Los huevos, son los pinches huevos, cabrón. A ver si voy a aguantar el pinche escopeta, güey. ¡Es pinches huevos, güey! Dale en los tanates. Ok, vamos a crear balitas. Totalmente en vivo, totalmente en directo. Porque estas con los changoleones, ¿cómo nos ayudan, eh? ¡Oh, el pinche changoleón! Ahí va otro. Y se movió el perro. No me andes picoteando, güey. Ah, no mames. A ver, espérame. Ahorita te atiendo, papu. Órale, viva AMLO, ojete. A mí nada de pinches armaduras y es pendejadas. Órale, ojete. Ya vamos a darnos así sin pinches armaduras, pinche viejo niño pa. ¡Órale! ¡Viejo payaso! ¡Dale culo! Un Digimon, dice. La has abierto. Ah, mira, aquí hay este también. Aquí se puede abrir también. Pinche recorrido, ¿eh? Pinche recorridote. ¿Qué hice aquí? A quien corresponda, debido a la larga ausencia, voy a guardar la llave de su casa. Si la necesita, ya sabe dónde estoy. Gracias, Joseph Simon, jardinero de Benepiento. Está cerrado. Ok, hay que encontrar alguna... ¿Alguna llave, entonces? ¡Órale, güey! ¡Viva la 4T! ¡Órale! ¡Oh, que la canción! ¡Mierda! ¿No puede uno buscar un lugar para... para cagar a gusto? ¡Órale, pinche viejo, pa! Madalina, cuerpo. ¿Ya es todo? Fin, ok. Sigamos explorando, sigamos explorando. Estamos dándonos un paseo por el pueblito. Pues esto se parece así como a Taxco, ¿no? Más o menos por ahí va.
Gracias, gracias, Grizzly One. Manivela de poco. Mira, con esto podemos, supongo, explorar por fin los pinches posits. Ok. Dice, ¿cuáles llaves? Con patear la prueba. Digo, la puerta basta. Exacto, exacto, exacto. Exacto. Ahí tenemos un par de pollos. Vaya, por fin, güey. Pinche vueltota para llevar esta casa, güey. Pinche vueltota, güey. Lo siento, amigos pollos. Tendré que tasajearlos. ¿Por qué me sale? Lo siento, amigos pollos. Cielos. Parece que son el último jefe. ¡Pollo! 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 Y prueba la nueva arma. Sí, cierto. Me voy a gastar estas balas y después la pongo. Nada más que siempre digo eso en este estilo de juegos. Y siempre se me olvida que no debo recargar. ¡Cristal grande! Sigamos explorando. Sigamos explorando. Totalmente en vivo. Totalmente en directo. No, pero no te salgas, hermanito. Creo que te metes. Que nada de tubo. Bueno, pues hay que meteros a la casa. Va a decir, está cerrado. Está cerrado. Pero había unas escaleritas por acá. Ya va a decir, está cerrado. Ok, por acá. Cambiando a pistola mamona. Digo, a escopeta mamona. Apuntando en el fundillo. Ay, pobrecito. Cráneo de cristal. Munición de pistola, claro que sí, totalmente en vivo. Ciérrale, ciérrale. Aquí no hay nadie, decía que... Primero de febrero, he sacrificado a dos cabras para Madre Miranda. 3 de febrero, le he ofrecido lana a Madre Miranda. Me ha pedido que le busque una lista de drogas y herramientas en los próximos días. Me pregunto para qué. 8 de febrero, no hay mensajes de Madre Miranda. El ganado no para de armar jaleo. Me han ordenado que lleve los objetos a la cueva de la iglesia al amanecer, pero lo que vi ahí me dio miedo. Los cuatro jerarcas estaban allí y Madre Miranda sostenía un bebé. Susurró algo y tocó al retoño. No puedo explicar bien lo que vi, pero el bebé se transformó en un cristal blanco. Después ella le... No puedo evitar preguntarle acerca de lo que había visto y por qué haría tal cosa. Madre Miranda me sonrió. Es la elegida. Volverá a su forma original, no importa cuál sea su destino. Después le dio a cara jerarca una parte del cristal en un frasco y se fueron. Me olvidé de inclinarme ante Madre Miranda antes de irme. Todavía estoy temblando. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es esa niña? Se ha combinado con la llave alada. Ok. Llave de cuatro alas. Damn it. Better see the Duke again. Vuelve con el Duque. La has abierto. El Duque de Hazard, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo veo muchas series. Y yo sé mucho, mucho de todo. Sí.
How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First, you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Demetresque. Oof. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. Oof. Ah, no, esa no. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project, let's just say parts of the human imagination are better left alone. Ok. Mira, ya el mapita se amplió bien cabrón. Ok, pues bueno, básicamente tenemos que ahora dar un tour por todo. Pues toda la village. If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Y luego se escucha, ¿cómo va a ser una broma esto? ¿Cómo va a ser una broma esto? Me sugieren ir a checar algunos lagos, pero supongo que... Digo, algunos pocitos. Algunos pozos. Sí, había unos cuantos por aquí. O sea, para no tardarnos tanto y seguir la aventura. Pues nada más voy a revisar los que están aquí cerquita. Que recuerdo que hay uno allá, mira. Uno allá, mira. Acá hay un paso acá. Fitra, vamos a ver. Dice, el welcome es reamable, así es. Animal de madera, cabeza. Ah, mira. Pues aquí está el de este. El de este. Cráneo de cristal, perfecto. Combinar. Con esto puedes completar la cabra de madera. Cabra de madera. Parece usarse en rituales. Muy valiosa. Y ya, nada más voy a explorar ese pozo. Bueno, bueno, otro pues. Pero creo que ya no hay cerca, ¿verdad? No, ya no hay. Ahí luego. Dice, porque ahí está el pinche becerro ese. Y les escucha. ¡Ah! Oh, yes. I will buy you. Ah, yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me. Ok, la cocina del duque. Tú los matas, yo los guiso. Ah. Pescado y pollo. Dice pescado con hierba. A ver. Ah, mira, aquí puedo entregar los tres pescados. Ah, thank you. Y los dos pollos. Thank you. Now to cook. Es igual, lo copié a Breath of the Wild. Apologies for the wait. Here's your share. Pescado con hierbas. La salud máxima ha aumentado ligeramente. Not a bad dish. Interesante, ok. Tenemos también 4 de pollo. 1 de bestia. Ah, thank you.
Ok, bueno, entonces sí sirve, ¿eh? ¿Dónde hay más pollos? Necesito matar pollos. Había pollos en la iglesia. You have an eye for quality. Thank you. Había aquí pollos. Lo siento, amigos pollos, voy por ustedes. Y los pollos no sienten que algo... No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Y al vecinito del pollo 1 le dice: cállate, estúpido, aquí nunca ha pasado nada malo. Y el otro pollo: no, es que sí, como que se siente raro. Y huevo, se va acercando el Ethan con un pinche escopetón, güey. Así es, pollos. Recen, hijos de su madre. Les dije que iba a pasar algo malo. Demasiado tarde, pollo. Ah, no mames, se escondieron, güey. Pinches pollos no son pendejos, güey. No son pendejos, güey. Ahí está. Ese pollo sí es pendejo, porque ese pollo pudo haber perdido. Nada más estuvo corriendo el imbécil. Pollo estúpido. Demasiado tarde, pollo. Debiste haber advertido a tus amigos momentos antes. No, un segundo antes. Ahora sí, sí, vamos por el otro guisadito. Pues es que sí, pobre Ethan. Le dieron el levantón y no se chingó su pozolito. Dice, ¿dejaste escapar al cerdo? No, fuimos por el cerdo, fuimos por el cerdo. Dice, esos pollos saben cosas. Mira, te traje otro de este para tu guisadita, hijo. Tenemos dos pollos. We've gathered all the ingredients. Now. Pollo. Here it is. Please, join me. Polla. Pilaf de ave y bestia. Pilaf es el amigo de Goku. Se ha reducido el daño recibido al bloquear. Oh. I wouldn't mind having that again. Mititei de tres sabores. Aquí necesitamos pescados. Pollo. Aquí ya te entrego un pollito. Una bestia. Sí, porque los animalitos tienen ocupan espacio, ¿no? En el inventario. Food is life. Así es, culo. Vamos a vender un poco. Un poco de cositas. Tenemos tesoros. Cristal grande, Ira. Llévatelo. Van a decir, se podía combinar. Dissatisfied? I believe this is a fair price. Está muy barato, ¿no? Cristal de cristal, perfecto. A huevo. Viva amplo. Esta, pues, es combinable. Entonces, esta no. Cabra de madera. Esta sí, véndela. ¿Qué te pasó, güey? Mira, dice potencia nivel 160. Y esta, nivel 140. Vamos, esta sí está más poderosa, güey. ¿La vendo? ¿Esta la vendo? Sí, está más poderosa. ¿Qué dice, viejo carero? No la puedo... No, mira. No la puedo, no le puedo quitar los componentes, ¿verdad? Dice, ese vato cocina sin estufa. Bueno. La Lemmy. Pues vamos a venderle. Welcome, la Lemmy. Ethan. La Lemming Kravins. Pay me no mind. No les gustó ese chiste. Te vendo la Lemming. I suppose you'd call this a farewell to arms. Ok. Vamos entonces a mejorar ahora sí las armas. Ahora sí. Potencia, mira. Ya le leveleamos a 170. It's fine. All finished. Vamos a recarga.
Y vamos a capacidad. Muy bien. Pues ya. Siento que la escopeta también nos la van a cambiar. Así que, pues bueno. Es lo único que vamos a hacer. Esto es todo una inversión, Ethan. Gatillo sensible. ¿Para cuál? Para la escopeta. No me jodas. Mirilla con zoom. Vamos a ver, chiquearnos esta. Looking forward to testing it out. Sí, señor. Uf, un rifle F2. Vamos a craftear unas bombitas. Anything else? Y vamos a craftear estas también. Que sí sirven las minas. Pues vámonos, amigos. Mucho tiempo en este pueblito. Till next we meet. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ok. Siguiente parada. Otro boss. Examina el collar, dice. Órale, voy a examinarlo. Llave de Luisa. Vaya, vaya, tenemos que regresar entonces. Pero bueno, en algún otro momento armamos pues una más exploración por ahí, ¿no? Entonces, pues voy a ir por acá. Ahora. Este capítulo se debería de llamar Ethan visita la isla de las muñecas. Termina mal. ¿Entendieron? No. Espérate, había algo acá atrás. Así que... ¿Y los cuervos no son pollos, dicen? ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica? Ethan. ¿What? Huevos. Un espíritu. Ethan. O un espíritu. Es algo que tengo que decirte. ¿Mia? What's going on? Lo que hacen las tachas, lamentable. Rose feels different. Ethan, you have to fix her. Okay. What the hell is this? Everyone leaves me. Even Rose. I don't want to be alone. This can't be real. Esa morra como ha hecho sufrir a Ethan, vea. Esa morra le cortó la mano, güey. La fue a salvar. Y luego la mataron ahora. Me jodas, Ethan. A Beneviento, del 87 al 96. Viví un poquito. Viviste 9 años nomás. Am I losing it? No creo. Interactuar. Danos tus recuerdos. ¿Foto de familia? Pues sí. What's going on? Una escopeta, ¿eh?
Ven conmigo, Ethan. Oh, no. Qué bonita casa. Qué pinche ubicación chingona. Nada más que si traes un chamaco. O sea, si tienes un hijito por aquí, algún día el niño se va a matar. No, pero es agua. Cae en agua el niño. Sí vive. Casa de Beneviento. Buenas. Huevo. El pinche Chucky. Si es la novia de Chucky, bien cabrón. No. No. No se rompe nada. Vamos para arriba. No se puede abrir nada aquí. ¿Volá? No. Aquí no hay nada, no hay balas. No hay nada. Fue. Buenas, buenas. ¿Será por aquí? No. ¡Puras monas hay aquí! Bueno, aquí hay una manzanita. Mira, deberías chingarte una de esas manzanitas, güey. Otra vez, mamá Coco. No, las monas no se rompen. Han de ser de vibranium, ¿no? ¡Ya, eh! ¿No pasé nada? Dice, ya se bugueó, no hay nadie. Buenas noches. Amazon. Mercado Libre. Ambasón. Una caja de fusibles. Es a la casa de la Llorona, ¿no?
Vengo con un escopetón y voy a ir disparando. Y si te doy, es tu culpa. Mm-hmm. No lo haga, compa. Pues bueno, agárralo. Te dije que no lo agarraras. I've been waiting for so long. I'd make a much better daughter than Rose. Please, won't you stay with me forever? What? Wait, where's my gun? Uy, no. Ahora vamos a andar aquí encuerados, güey. Uy, no. Me lleva. Ok. Vamos, muchas gracias, José Flores. Nos dio la bienvenida a la Beneviento. Te dije que no la agarraras. ¿Me hiciste caso o no? Hiciste lo que tus huevos te dictaron, pinche Ethan. Todo por eso se roban tu vieja. Y tu pueblo por eso le balacean a tu vieja. Pero ahí andas, agarrando cosas que no debes. Pinche güey. Pinche cabrón. ¡Amazon! ¡Llegó Amazon!